Estamos en Constitución de 1917, aquí en Iztapalapa. Es la terminal de la línea 8 del metro. Y estamos aquí en la construcción del trolebús elevado que va por todo Ermita e Iztapalapa. Es una obra de 8 kilómetros que se está realizando y que ya muy pronto vamos a terminar. Pero el día de hoy lo que quiero mostrarles aquí es lo que hemos hecho en este lugar. Van a ustedes a ver con el dron cómo está un museo muy importante que va a ser para niños y para jóvenes. También tenemos aquí atrás una preparatoria del Instituto de Educación Media Superior que hicimos. Ustedes saben la preocupación que siempre hemos tenido porque los jóvenes tengan educación, que no sean rechazados. Aquí en este lugar hicimos una preparatoria. Hemos construido, además les recuerdo, 5 planteles universitarios de la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y en este lugar pueden ver ustedes cómo, llegando por el metro, van a poder conectarse en lo que ya es el cablebús hacia la Sierra de Santa Catarina y después al trolebús que va a ir por todo Ermita y Iztapalapa. Así que es esta movilidad integrada y al mismo tiempo la transformación completa de este espacio. Es una transformación de un lugar que estaba abandonado y que además en la administración pasada querían privatizar, convertirlo en una plaza comercial. Y hoy son espacios públicos, educación, cultura y movilidad integrada, en un espacio en donde además la movilidad es una movilidad de innovación. Trolebús elevado y cablebús en el oriente de la Ciudad de México.